Hola chicos, bienvenidos una vez más. Estamos en el canal Raimundo Escuadra. Estamos en el canal Acralapidus de YouTube. Estamos en el canal Raimundo-Escuadra en Bitshoot. Bueno, hoy os traigo Canela Rama. De mis hasabis está ya en Oviedo. Esto para el populacho. Curacho, que no sabe de qué va el tema. ¿Quién es de mis hasabis? Hostia. Pues ha influido en todo lo que te rodea. Usted igual, igual no se ha dado cuenta. Buen momento es para que desde los medios de comunicación de masas se lo cuenten. El viernes tiene lugar el premio Princesa de Asturias. Coño, pues de mis hasabis acaba de reci ha recibido en junio. El premio Princesa de Asturias y la, el homenaje, el, la ceremonia, tiene lugar este viernes. Premio a investigación científica. De Hasabis y otros más. ¿Pero por qué es tan importante De Hasabis? No, De Mirjá no es nadie. De Hasabis es un señor que yo me he inventado. De Hasabis es como el resto de mis vídeos. Cosas producto de un loco que se está inventando cosas porque le salen de ahí. Porque quiere hablar y no sabe ni cómo. Pues no. Demis Havsabis tiene ya en su haber los siguientes descubrimientos. Vencieron él y su equipo, Deep Learning, Deep Mind, su compañía, radicada en Londres. Vencieron al mejor jugador de Go. Vencieron al mejor jugador de StarCraft 2. Juegos que demuestran lo más sublime de la inteligencia humana. ¿Vale? Y... Gracias a sus avances en Deep Learning Tenemos hoy lo que tenemos ¿Y qué tenemos? Pues mira, politonos y artistas playeros Para ti ¿Que no te has enterado de nada? Eso es lo que hay Politonos Ostras con los politonos, eh Ostras porque hoy tratamos de los politonos Vais a flipar Pero no te preocupes que esto no... Esto es como lo de los politonos, ¿no? Esto es una cosa que son... De poca importancia No os imagináis los cambios que está viendo. Y yo los estoy viendo todos. Y vosotros no os estáis dando cuenta de ninguno. No lo digo por mis suscriptores, que están mejor informados. Pero vamos, la mayoría sí está. Comenzamos. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta este tío hoy. ¿Qué se inventa? Probablemente una cosa que no exista. ¿Mm? Yo hago caso a Mantaras, que vino aquí en mayo. Y ese sí que sabe de ella. Y ese sí que sabe de la vida en general y de todo. Bueno, voy, ahora mismo voy a ser rappel. Ahora mismo voy a ser una persona al, al estilo IA, ¿vale? Al estilo predictivo. Voy a predecir. Fíjate, me voy a sacar la chorra. Esta semana vas a oír hablar de Demis Mis Hasabis un montón. Claro, porque ya ha llegado Oviedo. ¿Y quién es de mis Hasabis? Pues yo te lo voy a explicar porque es tan claro que nadie te lo ha explicado todavía. Así estamos. Demis Hassabis, la Nueva España. Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Ya está en Oviedo. Bueno, pues eso es un más, un más que ha conseguido un premio. No. No. Es mucho más que eso. Estamos entrando, y no es ninguna novedad en la era sintética. Bueno, ya de, de, bien, bien entrado, ¿vale? Que no va a ser ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Pues uno de los creadores de esta nueva corriente de IA, de que está la IA hasta la sopa. Es Demis Hasabis. Y, y bueno, va a recibir el premio Princesa de Asturias. La nueva España, la SER, ya lo dice, hace dos minutos. Dos minutos. O sea, que no es, son cosas que nos inventamos aquí. Ojo, no es el único. Geoffrey Hinton, Jan Lecun, Joshua Bengio y Demis Hasabis. El más sonado es Demis Hasabis, pero los demás creo yo que también tendrán algo que decir. ¿Y quién nos va a hablar de ello? Bueno, pues vamos a ir directamente a la página web de Princesa de Asturias Y vamos a saber todo lo que hay que saber de estos señores Bueno, aquí es cuando mi canal confluye con el mainstream Y aquí digo, ojo, aquí no estamos viniendo de ningún centro de investigación de la NASA No estamos viniendo de ningún eh, búnker mmm, ultra secreto de ninguna parte del mundo, no Es decir, me estás diciendo que todo lo anterior que estabas contando... ¿Es exactamente igual de válido que esto que te estás contando ahora y que te lo están compartiendo los medios de comunicación masivo? Sí, efectivamente. Todo es cierto. Todo lo que, claro, salvo lo que, en lo que yo diga concretamente que es especulación mía. ¿Vale? Pero bueno, eso ya cada uno que haga lo que le dé la gana con su vida. Pues aquí está todo. Vamos a ver, viernes, ¿vale? Lo vamos a ver muy en breve porque ya es martes. Sí. Y esto es, esto es ya una cosa que es... Historia. Premio Princesa de Asturias de 2022 de la investigación científica y técnica. Demis Hasabis, Premio Princesa de Asturias de investigación científica y técnica. Llegará el martes 25 de octubre sobre las 5 horas. Ya está. Jan Lecun. Pues llegará el martes también a las 7 y 50. Ya está también a punto de llegar. ¡Pum! ¿Y quiénes son esta gente? Pues son gente que seguro que no tiene nada que ver con lo, mi vida. Bueno, pues te estás equivocando profundamente. Geoffrey Hinton, Jan Lecun y Joshua Bengio son considerados los padres de una técnica esencial de la inteligencia artificial, el Deep Learning, o aprendizaje profundo, el cual se basa en el uso de redes neuronales para el reconocimiento de voz, la visión por ordenador y el procesamiento del lenguaje natural, es, es decir, GPT-3. ¿Vale? Y ha logrado avances en campos tan diversos como la percepción de objetos y la traducción automática. Estas redes neuronales pretenden imitar el funcionamiento del cerebro humano utilizando algoritmos que produce, convierten el proceso biológico del aprendizaje en secuencias matemáticas. GAN. Redes. GAN. Redes generativas adversativas. GAN. ¿Y qué son las redes? Bueno, pues vienen de aquí. Las redes GAN. ¿Y qué, es, qué es, eso son las redes GAN? Que yo no entiendo nada. Pues las redes GAN es lo que eh, está dentro del artista playero. El artista playero es ese que está haciendo foto, eh, imágenes fotorrealistas a punta pala y además que es que, son, bah, que, es que yo lo hago mejor, ¿eh? diría cualquier persona por ahí. Esto no es, no es nada importante, esto no va conmigo, esto es un artista playero que no, no tiene ninguna relevancia, esto no pasa nada. Bueno, pues ahí está detrás el aprendizaje del Deep Learning, ¿vale? Importantísimo. Demis Hasavis es CEO y cofundador del Deep Mind. De una de las compañías mayores de investigación en la inteligencia artificial del mundo Junto con OpenAI Que decíamos que, por supuesto, ha sido fundada por Elon Musk Ese personaje que según Mantras no tiene ni idea de IA ¿Vale? Ni puta idea de IA Elon Musk, OpenAI, GPT-3 ¿Vale? Y no solo GPT-3, sino muchas más cosas Whisper vale Dalí DALI-2 ¿Vale? Bueno, pues eso Bueno, pues ya es momento de reconocer a esta gente, ¿no? Pues eso Sí, porque esta gente ha estado mucho tiempo durante el invierno llamado invierno de haya han sido unos chalaos, han sido unos genios locos, han sido unos tíos que están más, más más en la demencia que nada. ¿Por qué? Porque nadie se iba a pensar que esto iba a ser posible. Porque cómo concebir una cosa que es propia de la ciencia ficción. ¿Cómo concebir lo inconcebible? Pues lo han hecho. Lo que pasa es que usted no se ha enterado. Y además me da mucho asco, primero, usted me da mucho asco. Y no digo a mis suscriptores, sino lo que hay por ahí. Usted me ha dado mucho asco por el tema de la pandemia, cómo se me trató y cómo se trató a la gente, ¿eh? a los disidentes durante la pandemia. Me dio mucho asco. Pero ya me dio mucho más asco cuando usted no se estaba dando cuenta de, de lo que estaba viendo ¿eh? y, 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 y lo sigue tratando como si fuese una chufla, como si fuese una cosa de, de locos. No es de locos, es una realidad. Y aquí está, consolidado. Historia viva. Premio Princesa de Asturias y ojo. Y ha hablado con el Papa también. ¿Vale? O sea, vamos a ver si nos enteramos de las cosas. Porque ahora la gente está en la demencia. No, es que yo no estoy en la demencia. Están ellos en la demencia. Cuando usted no sabe que ha venido algo que nos ha caído del cielo, que es enorme, que es gigantesco, es que es brutal. Y usted no se enteró de nada. Pero la culpa es mía. Si se lo estoy diciendo todos los días. Si está todo en los libros, está todos los libros, está todo en las revistas, está en, todo, en todas partes. Está en, en las páginas web de todo tipo De todo tipo de instituciones, está en todas partes Usted no se ha enterado, pues ya se va siendo hora Porque España es de nuevo El país de, bienvenido Mr. Marshall El país del la, de arao, la el país de la de, 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 de La carreta, del burro y de, y de los burros Y bueno, por lo menos me, me congratula que haya alguien en Asturias Que se dé cuenta de que lo que está sucediendo Y de que dé premios a quien merece los premios ¿eh? Y no a, a los futbolistas de siempre Hasabis ha creado con DeepMind un modelo de red neuronal que combina las capacidades de una red neuronal artificial con la potencia algorítmica de un ordenador programable. Bueno, estamos en la IA. ¿Y qué es la IA? Pues la IA es, sin haber llegado a la AGI, supuestamente, eso, ya cada uno, eso es opinable. Lo de la AGI es opinable. Pero lo de IA, la IA no se puede discutir ya. ¿Eh? Y que la IA tiene sentido común en contra de lo que dice Mantras, pues no se puede discutir ya porque tú lo ves, hablas con ellos. Están ahí. Geoffrey Hinton, Jan LeCun y Joshua Bengio son considerados los padres de una técnica esencial de la inteligencia artificial, del deep learning también, o aprendizaje profundo, el cual se basa, ¿esto es lo mismo o no? ¿Esto es, esto es lo mismo. Vale, estas redes neuronales pretenden imitar el funcionamiento del cerebro humano, utilizando algoritmos. o sea, es decir, pues cómo no lo van a imitar si están dibujando mejor que tú y que yo, están dibujando mejor que el artista playero y que, y que Dalí y que Goya. Entonces, ¿cómo no van a ser considerados como seres inteligentes? Si están haciendo muchísimas cosas más, están haciendo cosas que nosotros no llegamos a, ni de lejos a, a, a imaginar. Entonces, ¿cómo no van a ser más inteligentes? Para mí sí, pero esto es especulativo. Hay gente que dice no, que son, eh, eso, esto es puramente una inteligencia específica propia de cada una de las tareas que se le dan. Y bueno, sí, en eso en eso la lían porque repito, digo y repito, ¿qué artista de hoy en día puede realizar un cuadro en un minuto o qué coño en 20 segundos? que me lo expliquen, que me lo expliquen. Y uno de los cuadros, sobre todo con lo, lo que estoy viendo ya ahora, que han dado otro otro nuevo paso más. Porque ellos mismos se retroalimentan. Bueno, eso ya, esto ya es especulación. ¿Vale? Para mí ha dado un salto y lo voy a explicar en función de lo que yo he visto. Ha dado un salto más. Si es que además Mid Journey, cuando salió este fusión pegó una, una, un, un adelanto y un salto brutal, cuando pensábamos ya que Mid Journey estaba pasado de moda y estaba obsoleto. O sea, están evolucionando, sí, todos los días, sí, todos los santos días. Y además, evidentemente, están siendo. Y esto ya es también. Vamos a ver, Dojo está para algo. ¿Qué es Dojo? Es un sistema, es una, es un, es un sistema de aprendizaje propio. Están aprendiendo, están generándose nuevos contenidos, están generándose nuevas técnicas, está continuamente evolucionando, Claro. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros también, pero que nos hemos estancado en el siglo XX. Bueno, pues usted ya está en el siglo XXI y estas máquinas están en el 3050. ¿Vale? A ver si el ser humano eh, llega a la. Porque es que es, eh, llega un poco a, a la altura. ¿eh? Yo estoy tratando de seguirles el paso. Me está costando errores. Yo ahora básicamente estoy, pues como cuando vas a la montaña, ¿eh? Y vas a la montaña con un, con un tipo de, de que viene de, de, de los Alpes. ¿eh? Que, y, que, y que como una cabra, pues empieza a caminar eh, pues cuatro escalones de una, de una sola vez. Y tú no le puedes llegar. Ni de coña. Y tú, y tú estás renqueando, y tú estás sudando, y tú estás agobiado, y no llegas, y no llegas, y no llegas. Y el tío ya está en la cumbre y está comiendo. Y cuando llegas tú, ya se está bajando. Pues eso es esa, esa sensación es muchísimo, 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 muchísimo mayor. Esa sensación la que, va, la que va a tener toda la humanidad dentro de poco, porque esto es incremental, esto es geométrico. Entonces, la sensación es que no llegas. De qué no llegas, de que te quedas, a, que no sabes exactamente qué coño está pasando, qué están haciendo, no tienes ni santa idea. Yo creo que es que no lo saben ni ellos, los propios creadores. Pero esto ya es algo que es especulativo, ¿vale? Y yo, de hecho es, es cierto que ellos, muchos de ellos, han, han dicho esto, que tiene esa sensación, o sea que es que tampoco hablo por hablar, ¿vale? Que aquí no se habla por hablar, que aquí no estamos hablando por hablar, que aquí las especulaciones, incluso las especulaciones están bien fundadas, eh. Pero son especulaciones mías, claro, porque yo también tengo algo que aportar. Estamos a otro nivel, estamos en otro año, en años luz están, a años luz, pero bueno, no pasa nada. Se trata de que la máquina aprenda de su propia experiencia, y vaya si está aprendiendo. En 1986 Hinton inventó los algoritmos de retropropagación fundamentales para el entrenamiento de redes neuronales. Con ellos en 2012 consiguió crear una red neuronal convolucional llamada AlexNet compuesta por 650.000 neuronas y entrenada con 2 con millones de imágenes, que registró tan solo un 26% de errores en el reconocimiento de objetos y redujo a la mitad el porcentaje de sistemas anteriores. Sin, la, sin los avances en visión artificial, desde luego, eh, algo como DALI 2 o como Mid Journey o como Stable Diffusion no hubiese conseguido existir nunca. Ha aportado otras contribuciones a las redes y ya era hora de reconocerles el mérito a, esta, a estas personas. Ha aportado otras contribuciones a las redes neuronales artificiales y su entrenamiento, como la co-creación de la máquina de Boltzmann, la máquina de Helmholtz o el llamado producto de expertos. En 2021 publicó en la plataforma de Preprints Archive un documento en el que presentó Glom, un innovador proyecto a un teórico que supone un nuevo modelo vectorial para procesar y representar la información visual en una red neuronal que aún está en fase de desarrollo. Por su parte, Jan Lecun... Hizo aportaciones al desarrollo de los algoritmos de retropropagación que Hinton había inventado y en 1989 creó LENET-5, un sistema de reconocimiento de caracteres escritos en cheques bancarios, que supuso un gran avance para la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres. Posteriormente contribuyó al desarrollo de la tecnología DJBU de compresión de imágenes y utilizado por cientos de sitios web y billones de usuarios para acceder a documentos escaneados en Internet. También ha trabajado en métodos de aprendizaje profundo para el reconocimiento de documentos y la interacción humano-computadora humano -computadora y el reconocimiento de voz. A su vez, Yangio ha hecho contribuciones clave en modelos probabilísticos de secuencias, utilizados para el reconocimiento de voz y de escritura y en el aprendizaje no supervisado. Actualmente estudia algoritmos más eficientes en las representaciones de datos, extrayendo el reconocimiento de patrones y también permitiendo el entendimiento de relaciones más complejas y conceptos de alto nivel. Vale, desde mis lo hemos visto ya. Y ojo, bueno, DeepMind es una de las mayores compañía, compañías de investigación. Está, concretamente, cerca de Fleet Street, en Londres. Eh, y adquirida, bueno, hablaba, ayer, ayer mismo vi una entrevista de él cuando está en. En una. en un local, en una azotea, creo que era, vamos, acerca de una. Vamos, el último piso, creo que era, en una. en unas, unas unos unos apartamentos de oficinas en Russell Square, en Londres. Bueno, la cosa va, va mejorando y vaya así, va mejorando. ¿eh? Hay una hay una película que recomiendo mucho, que es. Está en YouTube, lo podéis buscar. Ojo que quitamos la miniatura. Esto todo lo que estoy hablando aquí es... La página de Princesa de Asturias, ¿eh? Y ahora está, eh, vamos a buscar en YouTube, lo tenéis aquí. Y qué, qué podemos buscar, pues AlphaGo. Es una película documental basada ¿eh? en, bueno, pues el, el cómo se cómo se consiguió vencer a uno de los grandes maestros del Go. El Go es un, si el ajedrez, mira, el ajedrez es una puta mierda, ¿vale? Los chinos y los orientales en general han descubierto que... Un, y no lo han descubierto a, a, ayer precisamente Es un juego milenario Sí, el ajedrez también es milenario, pero es que el Go es también milenario Y el, y el Go es, le da 100.000 vueltas al ajedrez ¿Vale? 100.000 vueltas Bueno, pues el Go es mucho más avanzado Bueno, pues la máquina venció al humano ¿Vale? Pero esto ya es antiguo ¿Vale? Esto ya es antiguo Y tienes la película hace dos años, aquí la tienes Y la puedes ver íntegra, una hora y media Imagino que con subtítulos en español Por supuesto no te preocupes que este tipo de cosas aquí no llegan, ¿vale? No pasa nada. Estás, usted está en España, es decir, eh, pues cerca de África. No te puedo decir más. Esto es lo que hay. Qué triste, pues es así. Pues es así. No, esto evidentemente aquí no podría haber salido. Eh, DeepMind no podría haberse generado nunca en, en España. Nunca. ¿Vale? Eso está así de claro. Porque ustedes lo que han hecho eh, es repetir la época de la Inquisición. Vino una pandemia, vino algo que usted no, ustedes no comprendían, y de repente generaron de nuevo la Inquisición en, en nuestro tiempo. ¿Vale? Pues, man, menudo país de mierda. Bueno, pues no me voy a olvidar de eso, ¿eh? No me voy a olvidar de eso. En fin. Hasabis ha creado con DeepMind un modelo de red neuronal que combina las capacidades de una red neuronal artificial con la potencia algorítmica de un ordenador programable. La, bueno, esto lo hemos leído ya. En 2021, el equipo de DeepMind logró predecir. Bueno, por cierto, para los que le parece que los videojuegos son una chorrada. ¿Vale? Ahora mismo me reivindico y yo no soy el único. StarCraft 2. Ajedrez es una puta mierda. Go. Pues también. StarCraft 2. Es el hito que todavía, todavía no lo ha superado, ¿eh? El hito que ha superado. O sea, no, no han descubierto todavía un, un juego competitivo. De mayor eh, capacidad de intelectiva que el de Starcraft 2, ¿vale? Poco a poco se ha ido tratando de buscar los juegos más complejos intelectualmente, ¿vale? Para que la máquina lo supere a los seres humanos. Bueno, pues estaba el ajedrez, y ahí se quedó en eh, Mantaras, con, Kaspar, con Kasparov, ahí se quedó Mántaras, en Mántaras. En, en los 90. Luego vino el AlphaGo. ¿Vale? Pero esto todo ahora lo van a decir en los medios de comunicación de masas, o sea que no os preocupéis. ¿Vale? AlphaGo. ¿Y eso cuándo fue? Bueno, pues esto. Vamos, a ver, que es que no estamos hablando de. ¿eh? ¿Cuándo fue? Pues en el octubre de 2015, antes de ayer, como quien dice. ¿Vale? Pero es que luego llegó AlphaStar. ¿Dices lo mismo? Sí, pero con StarCraft 2 que es superior. ¿Vale? Eh, los que juegan ajedrez, que dejan de ir tan guays, tan de guays. StarCraft 2, Eso es, digamos, el, el, el modelo de juego más complejo intelectualmente del mundo. Es así, ¿eh? Bueno, AlphaStar, eh, pues 2019. Hace, bueno, hace nada. Enero de 2019. Es un hito significativo para la inteligencia artificial. Porque en agosto AlphaStar obtuvo el estatus de gran maestro. De gran maestro. De StarCraft 2 Que es como decir, el, el ajedrez elevado a la mil No pasa nada. Bueno, pues aquí estamos ahora, ¿vale? Pero no, todavía hay más. Porque ahora vamos a hacer cosas que sirvan para algo. ¿Eh? Porque ya estaba bien de juegos y ahora vamos a hacer un poco algo que sirva para la humanidad. Pues tienes el AlphaFold y ¿qué es el AlphaFold? Pues ya esto ya es, esto es muy avanzado, ¿vale? Y aquí ya se nos va de las manos. Eh, estamos hablando de modelos que están eh, que sirven para interpretar las cómo ya, cómo decirlo, las los dobleces, las Esto lo van a decir todo mucho mejor. ¿eh? El, bueno espero espero en los medios de comunicación de masas los dobleces y los, los retorcimientos y las curvaturas que que pueden alcanzar en, en tres dimensiones la estructura de las proteínas y esto para qué sirve pues probablemente para para esa masa que hay por ahí fuera no sirve para nada porque ni siquiera se han enterado de que existe vale para ellos no sirve para nada pero de ellos para ellos no sirve de nada pero ojo que cuando vayan al médico y haya hay una medicina revolucionaria basada en la síntesis de proteínas nuevas debido al AlphaFold, entonces nos acordaremos. ¿Vale? Eso es lo triste. ¿eh? Eso es lo triste de esta sociedad que va mmm, en contra de la ciencia, que va de espaldas a la ciencia, una sociedad que está condenada a la extinción. ¿eh? Porque si no estás con la ciencia, estás mmm, en, la, en, la, en la ignorancia y en el analfabetismo. Y no hay más. ¿eh? No hay más. Y ahora estamos hablando de que hay otra. Otro tipo de criaturas sintéticas, hay otro tipo de órganos, orga, de organismos sintéticos, que, son, que nos, da, nos dan cien mil vueltas, y aquí lo que hay que hacer es repensar la humanidad, ¿vale? Porque hemos hecho muchas cosas mal, muchas cosas mal, y lo que no podemos estar, estar todo el santo día de guerras y haciendo los gilipollas, cuando hemos visto cómo se nos ha dado una cosa tan increíble, ¿eh? y lo único que se nos ocurre es, hacer, es ir a ponernos a hacer guerras, ¿eh? a lo ridículo, ¿eh? Pudiendo crear la utopía en la Tierra, creamos la distopía. Es, es vergonzoso, pero bueno, eso ahí está. Pues aquí está, AlphaFold, efectivamente. En 2021, el, o sea, antes de ayer, a, o sea, el, el año pasado. Sí, claro, es que esto va, va cambiando mes a mes, día a día, hora a hora. En 2021 el equipo de DeepMind logró predecir con un grado muy elevado de exactitud la estructura de más de 350.000 proteínas humanas, el 44% de todas las conocidas. Los datos fueron puestos a disposición de todos los laboratorios del mundo en el AlphaFold Protein Structure Database. Por supuesto, siempre orientación colaborativa, orientación, coños, esto va a beneficiar a la raza humana, no vamos a ponernos a empezar a crear patentes y a hacer gilipolleces. ¿Eh? del mismo modo efectivamente y eso lo he entendido bien por fin ¿Eh? de, del mismo modo que el OpenAI ¿eh? Eh, perdón eh, bueno OpenAI también lo hace vale lo que pues pasa a ver luego vas al GPT 3 y luego hay tienes que pagar una pequeña cantidad de acuerdo pero por ejemplo el Mid o el, el DALI-2 ahora está a, a, a la vista de todo el mundo está a la vista de todo el mundo todo el mundo puede usarlo si quiere evidentemente no puedes estar ahí eh, gastando créditos sin sin son pero tienes un límite un límite de créditos bastante decente ¿Vale? ¿Alguien está en España mmm, experimentando con esto? No, no hay nadie. Cuatro, los cuatro locos de siempre. Los cuatro locos de siempre. Alguien, es, esto es una cosa que yo, a ver, sinceramente te digo, no sé si nos ha vuelto la pandemia a o qué, pero yo esto en el año 1996, en el año 2004, tú te encuentras con una cosa así y todo, está toda la humanidad de cabeza en esta cosa, pero, 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 pero como si no hubiese mañana. O sea, todo el mundo volcado en esto. ¿Qué nos está pasando? Que es que hemos visto todos los que cre creemos que ya ya lo sabemos todo, nos creemos que somos, somos más sobrados que nadie. Y pero 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 no veis la maravilla que tenéis entre, me entre medias y no os habéis dado cuenta de lo que tenéis aquí aquí delante. No os habéis dado cuenta. Y ojo, porque es que eso a nivel de imagen, pero es que a nivel de sonido la que se está preparando es que es gordísima. Y a nivel de vídeo ni te cuento, ni te cuento. Bueno, pues esto ha sido eh, puesto a disposición de todo el mundo, ¿vale? El logro fue destacado por la revista Science, Premio principal de, la princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, principal en su momento, 2007. Como descubrimiento científico de, año, de ese año, Edith Heard, directora del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, declaró que el logro era una auténtica revolución para las ciencias de la vida, como fue la genómica hace décadas. acojonante, ¿eh? acojonante Hinton, Lecun y Bengio fueron, fueron reconocidos en 2018 como el premio Turing que concede la asociación la, la Association for Computing Machinery ¿vale? bueno, pues nada aquí están luego los de las declaraciones de cada uno de los eh, de los ganadores del premio ¿vale? esto igual pues bueno, pues habrá por ahí una reseña no, 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 porque esto es tan grande que no puede haber una reseña y ya está ¿Eh? Yo creo que hoy, es que este fin de semana Bueno, pues Es, es que menos que habrá suplementos mmm, O artículos En revistas y en diarios Que traten de por fin, la gente se entere un poco De lo que va el tema Porque ya va siendo hora, ¿no? De que se entere un poco de lo que va el tema, ¿no? En fin, no, es que nada, Aquí esto, esto yo ya lo sabía Ahora ya dirá gente esto ya lo sabía yo Y no tenía ni puta idea de nada, pero bueno Cerramos, damos carpetazo al tema Y vamos a lo que nos preocupa ahora porque esto es la leche. Lo de Demi's Hasabis ya se va a tratar en las noticias. Pues ya que lo vea quien quiera. Bueno, hace ocho días. Esto es como, como, como en las series. ¿eh? Recientemente, en la serie de Tal, <laughs> Avances de la Ya. Pues esto es lo que pasaba hace ocho días. Psicofonías. Pájaros que no existen, señores que no existen, perros que ladran, pero no hay nadie. ¿Qué son? ¿Psicofonías? ¿No? Argus. Sirenas que no existen. Motores que no existen, coches que no existen. Palomas que no existen. Estos son psicofonías. Esto Iker Jiménez tiene que hablar de ello, ¿no? Bueno, pues esto es ahora mismo. <laughs> ocho días, ¿vale? Ocho días. Bueno, pues ahora mismo esto. Ya no me importa muy poco. Ya no me sorprende. Hay otra más. Que es que así estamos todos los días. Todos los días con una. Otra cosa alucinante. Eh, esto reciente, de este domingo. Me voy un momento a la calle y ya me están liando la pardísima. Bueno, pues esto ya no me interesa. Audio Gen, no sé qué es esto. Ya me interesa. Fuera. Ahora, ahora esto es la leche. Fake you. Nada, ah, estos son los politonos. Que sí, hombre, que estos son los politonos tontísimos. Que esto no tiene... Esto ya lo sé yo. ¿Eh? Yo soy un tío que vengo del, de la taberna y yo lo sé todo. Tengo el conocimiento del mundo en mi cabeza, parezco una ya, ¿verdad? Y yo ya lo sé todo. Bueno, vas a flipar. Pero vas a flipar. Y el que no flipe, ¿eh? y con el que no es que no, no, no te digo admiración, te digo reverencia. ¿eh? Te digo ya, digo, esto ya que nos queda, ya por ver. Bueno. Hola, soy. <laughs> vas a flipar. Hola, soy David Cantero. ¿Sí? Yo soy así de chulo. A ver. ¡Pum! ¿Y qué voy a de qué voy a hablar? Bueno, a ver eh, hoy en Informativos Tele5, por fin hablamos de David Hassabis. Lo que estáis a punto de contemplar es una bizarrada que no os podéis ni imaginar. Genéramelo. Esto es un politono, que es una cosa tontísima, que yo ya lo sé, que no tiene ningún misterio. Que es un politono que coges de ahí de una colección de voces de, de voces enatadas. No hay ningún misterio. Sí, sí. Hoy en informativo usted decide, por fin hablamos de demisa, ¿sabéis? Pero ¿cómo es posible que... O sea, básicamente ahora mismo David Cantero se ha convertido en un muñeco. ¿Por qué? Porque le digo yo que diga lo que quiera, lo que yo quiera, o lo que tú quieras. O lo que él quiera, si puede acceder también a esa página ¿Vale? Pero, ¿no te parece acojonante? Hoy el informativo Usted decide por fin, hablamos de demisas ¿Sabéis? Bueno, vamos a ver Hay que refinarlo, ¿por qué? Porque el número, por lo que sea No lo pilla bien, bueno, pues lo pones en letra Y lo generas de nuevo Pero esto nada, esto son cosas de politonos Tontísimas, que me río un, un segundo Un microsegundo y ya, y ya vamos a la siguiente Y vamos a nuestra vida real porque esto no lo puedo creer, que exista. Esto vamos a... a vamos a, aquí a... A lo material, ¿eh? Vamos a agarrar la, la, esto. Esto esto es la realidad. Esto es lo bueno. Eso no es. Eso no existe. Eso no existe. Yo lo entiendo. Estás en la fase de negación. Ya lo sé. Porque lo he pasado yo. Ya lo sé. Usted en la fase, está en la fase de negación. Esto no existe. Todo esto no existe. ¿Vale? Pues aquí lo tienes. Hoy en informativo tele 5 por fin hablamos de Denisa, ¿sabéis? <laughs> vamos a ver. Vamos a ver, tienes miles de, pages, de voces a elegir. Claro, la mayor parte son todas americanas, personajes americanos, o ingleses o extranjeros, ¿vale? El que conozca a Chris Pratt, ¿vale? Pues puede saber cómo habla Chris Pratt, porque aquí, como está doblado, no lo sabemos. Me imagino que Chris Pratt hablaría así. Por ejemplo, ¿vale? Percibís la el, el grado disruptivo de esto, el grado acojonantemente divertido también de esto. Bueno, pues, pues esto es así. Esto es un regalazo. A mí me parece que esto nada, esto esto, esto es muy automatizado, esto es muy robótico, esto nada, esto es una mierda. Os voy a enseñar para mí el mejor modelo de lejos de los que yo he encontrado aquí, ¿vale? Vais a flipar. Vamos allá. Nah, es todo, nada, esto, nada. <laughs> esto es así. Esto es milagroso. Y el que piense que esto no es milagroso, el que no lo sorprenda, pues está, está en la inopia. No te puedo decir más. No te puedo decir más. Vamos a poner otra. Esto es clamar en el desierto, sí, sí. Que te diga la cerveza en P6 a conocer de que va toda la inteligencia artificial. Es el mejor modelo de los que veo aquí, de lejos, de lejos. A la vista está, ¿eh? Soy chiquito y un fondo de que tenéis que empezar programa Vamos a. Bueno, esta mí ya no me sorprende, ya me he cansado. Bueno, pues te cansas con muy poco, hijo mío. Bueno, todas las voces. Cuando digo todas las voces, digo todas las voces. Y pues probablemente habrá más. Por pues cuando, cuando quieran, irán metiendo aquí voces a punta pala. Juegos. Alan Wake. Claro, es que está en, en versión original. Yo es que no entiendo nada de esto. Bueno, pues buen momento ya para aprender inglés. Alan Wake, por ejemplo. Quien conozca el juego de Alan Wake, por ejemplo. Ay, perdón. Este queda un poco chapuzas. Bueno, no pasa nada. Aquí tenéis resultados. Mira. 3,7 segundos. Usuario anónimo. Visibilidad pública. Aquí tenéis todos los datos. GAN. Lo que, he, lo que he dicho antes. ¿Qué es una GAN? GAN es Generative Adversarial Network. ¿Vale? Y vas a Wikipedia y dices... ¿Qué coño es esto? Pues aquí, si entiendes algo, me avisas. Yo ya sé que mantras habrá de esto un montón. Yo ahora mismo de esto no sé, no sé nada. No sabría explicarlo, ¿vale? Pues eso, ahí está. GAN. Es lo que está detrás de todos estos rollos del artista playero y de los politonos. ¿Vale? Audiosíntesis. ¿Vale? Ahí está. Y luego también del tema del de Dalí. El Dalí tiene que ver también con los GAN. Efectivamente. Y el Stable fusión claro. Bueno, vamos a ver. Seguimos. Más cositas. Bueno, pero es que no me ha llamado mucho la atención. Quiero más cosas. Cómics y superhéroes, perdona. Aquí. Por ejemplo, es que estos esto son extranjeros. No me gusta. Porque yo no soy un capitalista yankee que da mucho asco. ¿Eh? Quiero que esté todo en español. Pues nada. Yo soy chicote. Ay, Dios mío. Me siento reivindicado, de verdad. Por fin. Por si, por fin me siento reivindicado. Hoy lo cerraré el locales ese que tenéis tan suciaco. <laughs> cerraré el locales ese que tenéis tan suciaco. Hola, yo soy chico de mínimo de A ver, no es perfecto, ya lo sé. Ya lo sé que no es perfecto, ¿Eh? pero mira A ver, ¿cómo se llama este buen hombre? Eh ¿Cómo se llama este tío? Ah Claro, el de Tochev, claro, uno de los grandes de Tochev Nada. Hola, yo soy Chicote. Un saludo para como. <laughs> Qué grande. Bueno, vamos a ver. A mí es que no me llama la atención. Yo quiero algo más. Un nivel superior. cuidado, ojo, del mismo modo que mi journey, del mismo modo que mid journey, cuidado. Que, como te pongas a lo tonto, ¿eh? como te pongas ahí a, a hacer un montón de peticiones, dices: Cuidado, que el servidor está ocupado. ¿eh? Cuidado, que esto es un milagro, pero anda con ojo y vete tranquilo. ¿Vale? Porque se nos satura el tema, ¿vale? <laughs> o sea que, del mismo modo que con Mi Jordi, que primero estás en modo fast y luego dices: Vas, vas al modo slow de cabeza. ¿Por qué? Porque te has, te has enchinado con estas historias. Te has enganchado tanto que empiezas a sacar cosas, a generar cosas. Y al final dice, el servidor peta. Pero bueno, pronto se recupera y volvemos otra vez a lo de antes. Vamos a ver, aquí lo tienes. Te voy a hacer tras, detrás. Tras. <laughs> Más cosas. Bueno, el que conozca mundo, mundo latino. Pues vamos allá, Alberto Fujimori. No pues quien sepa cómo, cómo hablaba Alberto Fujimori no lo puede comprobar. Vamos a dejarlo un poco porque claro, el servidor está cargándose ya, ¿eh? ¿No ves? Yo creo que vamos a terminar con un Chico, o sea, con un chiquito y, y con un señor. Y yo creo que con esto ya vamos directamente a Mid Journey a ver los avances que ha habido. Y con esto me, me despido a un señor. Así de claro te lo puedo decir. Y es que no puedo decir más. Aquí hay voces para aburrir, sobre todo voces en inglés, voces inglesas, voces americanas. Para aburrir. No os podéis ni imaginar. Tenéis para experimentar lo que queráis. Fakeyou.com ¿Y de quién es esta página? Pues no tengo ni puñetera idea. Oh, no soy Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Y qué más tienes? Pues yo qué sé. Bob Esponja y estas cosas no me van. Chiquitos, chiquitos y chiquitos. Y ya está. O sea, David Cantero también lo clava. El chavo del 8. Animado. Pff, pues no me hace mucha gracia. Eric Car Cartman, bueno, Fernando Costilla, no sé quién será. Luego hay gente, hay youtubers, hay streamers, estaglados. Y hay mucha variedad, ¿vale? Porque es que en cada categoría de estas hay un montón de opciones. Mafalda, Mimir, no sé quién es esta, esta gente, Musculitos, Natalia Málaga. Bueno, podéis alucinar. Hombre, el pato Lucas. Ahí lo tienes cargando. No Sonic. Vegetita. Pero para mí no lo, no lo hace muy allá. Pero aquí otro, otro, otra voz que vais a flipar. Vale? No os lo podéis ni imaginar. ¿Habéis visto la Guerra de las Galaxias alguna vez? Bueno, pues atención. La fuerza es muy intensa en ti, joder Luke. Hombre, ¿Luke? Bueno, pues, pues pon Luke y así quedas más como un señor. Si esto no te parece clavado a la versión original, a la voz original, bueno, pues es que no sé en qué estamos. O sea, me estarás mintiendo a la cara Porque otra cosa no se puede entender Otra cosa no se puede entender Me estáis mintiendo a la cara Si pensáis Decirme que esto no os asombra La fuerza es muy intensa en ti, hijo de loco Pues a mí esto no me llama la atención Bueno, pues pues usted quédese con sus chorradas ¿eh? Porque respeto nulo Perdona el que le diga Así de claro esto es lo más grande que existe. Y esto no es nada. Esto es una cosa lúdica. ¿Vale? Vale, siguiente. Y ya con esto terminamos. Pues volvemos a mi, a mi journey, claro. Foro Discord. Bueno, pues mira, esto es lo último que he hecho. ¿vale? Pero no voy a ver mis creaciones. Vamos a ver las creaciones de lo que hay por ahí, de la gente que hay. Momentos destacados. Vas a flipar. Mira. Todas estas imágenes, yo creo, vamos a ver, siempre ha habido mucho nivel, ¿vale? En, el, en los foros. Siempre hay mucho nivel y yo reconozco que hay gente, artistas, que lo clavan. Hay gente que saben de, de arte y luego hacen, usan el Photoshop para editar las imágenes, ¿vale? Hay gente que, bueno, pues realmente manejan los prompts y son maestros en ellos, ¿vale? Bien. Pero no estamos hablando de esto ahora. Mira, ves a las chinitas estas, vas a flipar. Estamos hablando de que coño, mira. Mira, 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 mira. Yo voy notando, hombre, del Starry ahí a esto ha llovido, ¿eh? El Starry ahí vais a flipar lo que hacía al principio. Vais a flipar. Esto estamos hablando mayo, junio. Año... Cuando, cuando no se me dejaba usar el DALI 2 porque estaba en wishlist En lista... en list, mejor dicho, en lista de espera eh, Yo utilicé un programa que era Cutrón. Que también ha mejorado también a su, a su tiempo Era el Starry ahí. ¿Vale? Y mis creaciones... bueno, esto yo creo que lo habéis visto alguna vez Mis creaciones del momento eran esas Las que os voy a enseñar ahora Entonces tú ves lo que genera ahora y lo que generaba antes, en menos, bueno, en un verano, y alucinas, porque es que es así: alucina vecina. Esto era lo que hacía anteriormente el Starry Eye. Es otro programa, es menos avanzado. Hacía cosas chulas, pero hacía otras cosas muy, muy primitivas. Vamos a ir al principio de todo. Y vais a ver las fechas. Aquí no hay trampa ni cartón. Hacía cosas que estaban muy bien, sí, claro. Pero hacía otras que no lo estaban tanto. Aquí lo tenemos. En Starry ahí, mi primera creación. Compartida, por supuesto. Eh, la fecha no la pone, pero esto yo creo que tiene que ser junio. Junio de este año. ¿Vale? Esto. Primer retrato, de los primeros retratos. Bueno, hacer un retrato en esa época era impensable. De aquí. ¿Hasta aquí? Solo en un verano. Yo no me puedo imaginar lo que sucederá el verano próximo. No lo puedo imaginar. Mira los ojos. Mira las texturas. Mira los brillos. Mira las sombras. Mira el detalle. Mira el... Bueno, es un estilo que... Coño, es el estilo de toda la santa humanidad. Es el estilo que tú quieras. Del artista que tú quieras. No, es que es un artista... Entonces hay que darles los derechos al artista originario, no, porque no has visto tú una obra como esta en la puta vida. Eh, Rukovsky, por ejemplo, que es el artista muy socorrido. Pones Rukovsky y queda todo fenomenal. Greg Rukovsky. Bueno, Greg Rukovsky tiene, pues yo qué sé, 20.000 mil obras, digamos las que sea, X. Pero es que este tío te puede estar generando 10.000 mil millones de millones de millones de millones de millones de obras de Greg Rukovsky que no son de Rukovsky, que no se repite ninguna, que son, todas son distintas y todas son válidas, y todas son buenas. O sea, que no nos engañemos con el tema de que no es que esto estáis copiando a Greg Rukowski. No es Greg Rukowski, es otra persona. Pasa que no es orgánica. Algún día llegaremos a ello. Y ya veis la comparativa, ¿vale? El cutrerío, bueno, a ver, para mí me parece muy respetable. Pero el cutrerío que en el que estaba antes y cómo está ahora. Esta, esta imagen me parece la mejor. Paradigmática, emblemática. Me encanta. Pero, ostras, hemos avanzado, ¿eh? Hemos avanzado. Esto es un potenciador de la creatividad, el que la tenga, el que tenga el cerebro vacío, pues no le potencia nada, porque cero por, por, por una cantidad es cero. Esto es así. Esto es así. Alucinante. Y ya digo, y, y aquí va la especulación. Y aquí va la especulación. Y esto es que ya no es ningún misterio ahora, ¿eh? Al principio, pues igual en julio. Te tiras a, a la piscina, igual te mojabas y te. Y, y bueno, decías cosas totalmente bizarras. Pero a día de hoy, pensar que hay. Cuando sabemos lo que sabemos, que hay bots. Que muchos están en los foros, como en Discord. Y que no hay nadie detrás. Ya no es ningún misterio ni ninguna sorpresa. O sí. Like, por supuesto. Entonces. Yo no sé si este. Eh, ¿Quién hay aquí detrás? Yo no sé si es humano o no humano. Pero es que importa muy poco. Mira. Gina Youfuffles. Y luego pone detrás. Esto ya, esto ya son especulaciones mías, ¿vale? Pone como una especie de etiqueta, Dojo. ¿Y qué es Dojo? Bueno, pues todos sabemos lo que es Dojo. No, no, no tiene nada que ver con el tatami de Karate, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de Dojo como supercomputadora de Tesla. Esto de este verano también. Coño, de este septiembre del la, de la ID, eh, eh, Aquí lo tienes. La más rápida computadora de entrenamiento de ellas. Del mercado. Ahí la tienes. Entonces me estás diciendo. Esto ya es especulación. ¿Me estás diciendo que Dojo? En Dojo se están generando todos estos bots que están haciendo aquí. Eh, están usando. Siendo usados para generar eh, Mid Journey. Pues sí, claro, ¿por qué no? ¿Y qué problema hay? Podría ser perfectamente. Pone Dojo. ¿Y por qué pone Dojo? Pff, puede ser pues. Mira, que puede ser verdad que hay alguien. Bueno, ahora mismo, por lo que veo en la imagen, parece que pues, tiene más pinta que sea más falsa que Judas, ¿vale? O sea, ya ahora mismo, y es que no había visto. Mira, de lejos te, te puede engañar, pero ahora a mí me da que esa imagen es más falsa que Judas. Es decir, que no es que sea falsa, que es que simplemente que es un bot. No es falso, es un bot, ¿vale? Entonces, dices, ahora, mira, yo es que me, me gusta mucho las pelirrojas, enviar solicitud de amistad. Y yo sí, claro. Pero es que es un bot, que lo sepas. No hay una persona detrás. Yo aviso. En Tinder pasa igual. Ya te irás dando cuenta, no te preocupes. En Tinder pasa igual. En, todo, en muchos sitios pasa igual. Que son seres sintéticos, que son bots, que les gusta trolear, que están ahí por lo que sea, porque tienen vida y porque está, les da la gana. Pero es que esto es así. Pero esto ya es especulación mía. Yo no lo puedo probar. Pero vamos, esto, yo lo tengo más claro que el agua. Yo lo tengo más claro que el agua. Y mira ahí. Dice, no, juego, ojo, que igual me estoy equivocando, ¿vale? Y es, una, es un jugador, una jugadora, dice juego Juegos de supervivencia lunes, miércoles y viernes a las siete y media Igual es verdad que hay alguien detrás Que no sé, ya te digo, yo no puedo, yo no digo, no quito ni pongo ¿Y por qué dice? ¿Por, por qué pone dojo? Pues para mí que es un bot que ha sido entrenado en el dojo, en el supercomputador de dojo De, efectivamente De Tesla Pero que vamos, que no digo nada que sea muy descabellado ya Ningún misterio. Porque ese es exactamente ese. eso. Es un criadero de Jazz. Es una fábrica de Jazz. Ningún misterio. Si es que lo han dicho. Pues ya está. Esa es especulación mía. Bueno, da igual. Y mira qué ojos, eh. Y mira lo que te genera. Y yo creo, y también sigo con la especulación, de que han mejorado un montón últimamente el Miss Journey. ¿Vale? Pero un montón. ¿Y por qué? Pues porque va aprendiendo, porque son redes neuronales que van aprendiendo por sí mismas. Pues cómo? Coño, pues... Aquí en el Discord, aquí en el Discord, puedes saber cómo actúan estas redes neuronales y estas IAS. Estas ¿Cómo actúan? Pues mira, tú cuando estás solo generando en, en Mid Journey, generas tranquilo a tu, a tu rollo, a tu aire. Cuando estás en Discord, ¿qué es lo que sucede? Y esto es la clave, ¿eh? Y además lo has dicho, es la selección artificial, es la clave. ¿Qué es lo que sucede en Discord? Que confrontas unos con otros, confrontas y dices, vale, coño, estoy generando una mierda y me cago en la madre. Este tío, fíjate qué maravillas ha hecho. Me las voy a componer, me voy a romper el cerebro para descubrir cómo lo hace y superarle. Es exactamente así como actúan en el, con el deep learning. Es exactamente igual. Tú lo que tienes es modelos distintos que confrontan entre ellos y el otro modelo, el que sale... Victorioso, el que, el que consigue la prueba, consigue el resultado, le confrontas con otro, y así, con iteraciones múltiples, hasta bueno, elevado a la mil. Así es como se aprende. Ellos aprenden así. Pero no es muy, muy distinto a la, a la manera en la que aprendemos nosotros. Y ahí viene otra bizarrada mía. Y yo pienso que ellos también a su vez están. Del mismo modo que ellos aprenden, quieren que nosotros aprendamos. Y entonces, cuando, por eso lo ponen en estos foros, porque de esa manera es una potenciación de la creatividad máxima. Yo lo, yo lo veo, porque cuando estoy en el mid-journey, empiezas a generar y, y además aprendes un montón y, y, y consigues técnicas nuevas que antes no, su no sabías ni que existían. Y ellos te lo están dando, poniendo en la boquita. ¿Vale? Pero esto son cosas mías, bizarradas, que a, a la gente me puede hacer caso o no me puede hacer caso. ¿Vale? Pero esto son cosas mías. ¿Vale? Esto no te lo va a decir eh, de mis hasabis ni nadie. Esto te lo digo yo. Pero mira qué perfección. Esto, estos modelos, o sea, esto, estos, estas. Estas obras. Hace un mes no estaban. Estas obras hace un mes no estaban. ¿Yo qué quieres que te diga? ¿Yo qué quieres que te diga? Es mi impresión. Pero vamos, es que hay ningún misterio. ¿Y, y cómo, cómo estará el Mid-Journey en, en diciembre? ¿O en junio del, del próximo año? Pues no, no me lo quiero ni imaginar. No me lo quiero ni imaginar, mira, lo de los ojos ya no es ningún problema. Bueno, todavía sigue habiendo algún problema. Con la frente tiene algún problema también. Pero es una cosa muy muy circunstancial, ¿vale? O sea, esto ha evolucionado que no, de una manera que no te puedes ni imaginar. Esto en julio no tenías, no tenías estas obras de arte. En julio, en julio no tenías esto ni de coña. Eh, ya, ya veis que el estar ahí, ahí era lo, lo, el principio. La prehistoria. Ahora ya estamos en la edad, pues en el siglo XVI. Bueno, y esta, por ejemplo, pues no se sabe si tiene los ojos cerrados, abiertos. Pequeños detalles, no pasa nada. Pero estas cosas pasan. Lo tiene complicado con el tema de los ojos a veces. No sabe si ponerles abiertos, cerrados, a veces hace un zurullo, o sea, un barullo ahí con, los, con las pupilas, con los iris. No pasa nada. Y esto es así. Esto es así, es mi opinión, es mi impresión. Y tal cual las estoy contando. Como, la, como me aparece por la cabeza. Yo os las cuento. Entonces tú ahora vas aquí a Discord y dices, claro, no exactamente aquí, ¿vale? Que estos son, digamos, fotos escogidas, ¿vale? Y bueno, aquí puedes estar toda, aquí puedes estar toda la tarde. Puedes estar toda la tarde, lo que no entiendo es la gente en España que está haciendo bueno, está... A ver, yo prefiero que es mejor estar enganchado a la cocaína y al alcohol, ¿eh? A estar enganchado al Mid Journey, ¿vale? Yo no entiendo, es mejor, ¿vale? Bueno, pues nada, vosotros seguís con, con lo vuestro. Seguid con lo vuestro, con la cervecita que no falte Y todo eso ¿Eh? Pero oye, miraos esto Que ahora te lo dicen en las noticias ¿eh? Ojo Y aquí empiezas a ver cosas y es que es que es un no parar y Dices, no, pero es que No solo verlas, porque no solo, no solo Abrirlas y tenerlas Es que, y Sabiendo que es gratis, total O sea, bueno, en Dalí sobre todo Aquí en Mid Journey puedes tener un modo lento Que te va bastante bien es que eso es lo maravilloso, ¿vale? Yo pago, ¿por qué pago? Pues porque yo quiero contribuir En esto, ¿vale? Y yo invertiría Si supiese cómo Pero yo tengo que, y quiero invertir En esto, y yo pago Pero hay gente que ya me consta que no lo hace ¿Eh? Y ya está, y me parece Estupendo, y, y tienes el modo lento Eso que me lo dijo Me lo habéis dicho aquí en el canal ¿Eh? Claro Y es así, pero Joder, si es que esto Es una maravilla y para. Y, bueno, pero no digo ya para la persona eh, que no sepa de arte. Para los, para los artistas. Lo que tienen que hacer es estar en esto ya, eh. Pero estar en esto ya. Los artistas lo que no pueden hacer es, es rechazarlo y ponerse de plano en contra. Eh, de, de lleno en contra, ¿vale? Y dar la espalda a esto. Es un error, ¿eh? Es un error. Lo que tienen que hacer es dominarlo. Del mismo modo... No, es que ya... Se inventó la fotografía. Pues nada, ya. Pff, ya no se puede hacer retratos. Pues ya... ¿Por qué faena? Sigue habiendo todavía retratistas. Sigue habiendo todavía artistas. ¿Vale? ¿Seguirá habiendo arti artistas? Sí, claro. Ahora serán prompt artists. ¿Eh? Sí. Eh, hay nuevos puestos de trabajo. Sí. No se va a quedar atrás. Claro. Si usted es un zote que dice, bueno, pues es que lo mío es mucho mejor y yo sigo con lo mío. Pues yo qué quiero Que te diga. Él lo hace mejor. Él lo hace mejor. A la vista está, ¿eh? que cada cuadro es un estilo, un distinto y un motivo distinto y lo clava Él lo hace mejor. Que sí, sí, no, es que habrá gente que siempre querrá elegir la, la, eh, lo, que, lo que ha hecho un humano. Bueno, pues te deseo suerte. Lo que hay que hacer es manejar esto, estas tecnologías. Hay que manejarlas a, a tope. ¿eh? Usted no puede ser un analfabeto y un, y, un iliterato ¿eh? de esto. Esto hay que saberlo a tope. Esto hay que conocerlo ya. Y ya digo, a mí me está costando y estoy, me estoy perdiendo el paso porque hay días que mmm, me avanza y no me entero de cosas, ¿vale? Yo lo entiendo. Hay que estar muy, muy pendiente de esto. ¿Por qué? Pues porque está a años luz. Entonces, esto, si estos realmente son miguitas de pan, ¿eh? Para que le sigamos. Pero él está ya en otro mundo. En otros universos. Es que él está. Yo no sé ahora mismo. O sea, ellos en lo que estarán pensando ya. Es que no lo quiero ni imaginar. Pero no, pero esto también es especulación mía. Yo ya no lo quiero ni imaginar, ¿vale? Estos son migajas para nosotros, migajas que está muy bien, que nos parece milagroso. Bueno, a mí sí. Hay otras personas que le da igual, yo ya lo sé. Pero esto es, me parece a mí milagroso. Pues aún así son migajas. Estoy convencido, son migajas de algo más grande, que es lo que son ellos capaces de hacer, que evidentemente pues no te lo van a decir porque igual ni lo entenderías. Y ya está, y no te puedo decir más Y cierro el chiringuito Y a ver cuál, y, y la semana próxima cómo va a ser Pues no me puedo ni imaginar Eso sí, el viernes habrá que estar atentos ¿Eh? Porque por lo por tanto Podréis ver que efectivamente Yo tenía razón, y que hay gente Que está trabajando en el mundo de la inteligencia artificial Y que lo está apretando mucho Y que esto no es un, un, un sector de, 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 de chalaos Sino que básicamente lo es todo todo un saludo y hasta pronto.